creo que el consenso de mínimos es básico, es urgente para que se tome en las asambleas y en las acampadas de toda España. Y más allá de eso, en toda la sociedad que se ha movilizado durante todo este tiempo desde el 15M. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacer una regeneración democrática, unos mínimos básicos para cambiar las estructuras y poder luego, cada uno, defender sus ideales. Las mínimas conclusiones, que nunca van a ser perfectas, porque en cada asamblea habrá unas, pero genera una corriente de opinión en la que si al final casi todos los páginas de internet, asambleas, foros de Facebook, etcétera, van creando una serie de consensos que se considera que son los básicos, sea el debate que se esté generando en la sociedad. Los puntos que considero que tendría que haber tres o cinco, recoger firmas para hacer las iniciativas populares, legislativas populares respectivas, y ya está, y llevarlos al Congreso y continuar las asambleas de barrio trabajando y tener una manifestación mensual el 15 aquí como símbolo y continuar trabajando y dejar un día de un sábado al mes o lo que sea y trabajo, y que el Congreso también diga, hostia, pues ahora me tengo que decidir si reformo la ley electoral. Yo creo que lo mejor es coger dos o tres o cuatro puntos que sean interesantes y planteárselos a toda la sociedad, pero menos al Partido Popular y al Partido Socialista. A ellos también. Bueno, si no lo quieren coger, que no lo cojan. No lo van a coger porque tampoco les va a interesar. Tres cosas, cinco cosas. Vamos, las presentamos y recogemos firmas. Queremos una democracia limpia para que podamos escoger a nuestros representantes. Queremos poder que todos los votos valgan igual. Reforma de la ley electoral. Eliminación de la ley DONT, y eliminación de las circunscripciones de circunscripción única. Yo creo que eso es clave. La representación sea una persona, un porcentaje fijo de un escaño. Eso es, sería para mí lo básico. Una apuesta que yo creo firmemente en ella son las iniciativas legislativas populares, ILPs. Corren el riesgo de que se echen para atrás por los políticos, pero tiene una visibilidad extrema y hacen que se mojen, porque eso, esa recogida de firmas con iniciativa legislativa popular, con DNI firma, tiene por constitución el derecho a que se vote en Parlamento. Una por una, cada una por separada, y así, por separado, y así, no es un bloque en el que dicen, va, esto, sino hoy votamos la iniciativa legislativa popular por las listas abiertas o por la ruptura, regeneración de la ley electoral. Sí o no, y que cada uno de los partidos se retrate. ¿Qué más se puede hacer? Pues son las asambleas de barrio. Yo es que creo realmente hay que terminarlo con las medidas y seguir trabajando en cada asamblea de cada ciudad, de cada barrio, cada provincia por su cuenta, y tener una reunión provincial y luego unas reuniones estatales. Los portavoces pueden elegirse en la asamblea del sábado o en todo caso proponíamos que fueran rotativos entre la gente que está en barrios y que puedan atender.